Buenas tardes, ¿se me oye? ¿Se me escucha? Muy bien. Bueno, pues gracias por estar aquí de nuevo y vamos a dar comienzo a las dos últimas sesiones de este seminario. Estaremos, como antes, retransmitiendo en directo. Voy a presentar a la siguiente ponente, es Reba Wolf, la profesora Reba Wolf. Es catedrática de Historia del Arte en la State University of New York en New Paltz. Allí enseña, da cursos de Historia del Arte del siglo XVIII hasta el tiempo actual. De entre su trabajo sobre Goya, pues, por ejemplo, está el catálogo y exposición Goya and the Satirical Print in England and on the Continent, y diferentes estudios sobre los dibujos de Goya, sobre grabados y pintura. Su publicación, la publicación que va a sacar dentro de poco, es The Victim as Martyr, The Black Legend and 18th Century Representations of Inquisition Punishments, From Picard to Custos to Goya. La profesora Wolf ha coeditado un libro titulado Free Masonry and the Visual Arts, From the 18th Century Forward, y fue seleccionado por Choice como Outstanding Academic Publication en 2020. Ha recibido numerosos premios y becas, como por ejemplo de Harvard University, the Institute for Advanced Studies, Princeton y Terra Foundation for American Art. Te doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, y muchísimas gracias por organizar este simposio tan interesante y ponerlos todos juntos a hablar de un asunto que para todos nosotros es muy cerca de nuestros corazones. Y es un honor estar aquí y con colegas. I'm going to switch now to English, where I'm more comfortable, with colleagues who I've known for a long time, and it's wonderful to see here again, and new colleagues who I'm just meeting at the conference. So thank you for bringing us all together to discuss various facets of the work of Goya. Okay. Ferdinand Guillaume, Arthur Wellesley, the first Duke of Wellington, and Jacob Gustave de la Gardier, hailing from France, Great Britain, and Sweden, respectively, each worked for his country in an official capacity that led to service in Spain, where in Madrid each established an interesting association with Francisco de Goya. Each of these associations has been amply studied on its own. What might we learn by looking at them together? One commonality that this approach reveals is that each of the three had an affiliation with Freemasonry. The question I put to myself when I began this project is whether this aspect of each collector's identity may have played a meaningful role in his collecting practices or in connecting him to Goya. It has led to more questions than answers. But at very least, what becomes clear is the importance of Freemasonry in intercultural exchange during the late 18th and early 19th centuries. And perhaps this common thread tells us something about Goya, too. I will begin by giving an overview of each of the three figures' associations with Goya, none of which has noted that each was a Mason. From there, I will turn to the question of whether this fact might be meaningful. I propose that it is especially interesting in the case of de la Gardier, a prolific writer who kept diaries that contained revealing information. My story begins in the last 2 years of the 18th century, when Ferdinand Guillaume was living in Madrid as French ambassador to Spain, as we already heard about yesterday. It has long been noted that
work by Goya that Guillaume-Arday brought back to France had a significant influence on French artists, and especially on Eugène Delacroix. In addition to bringing back with him to France his portrait of Goya, along with a copy of a portrait of the Marquesa de Santa Cruz, it is assumed that Guillaume-Arday also brought with him a set of the Caprichos, which Goya put on sale in early 1799, as we all know, in the middle of Guillaume-Arday's post as ambassador, a position he was named to on May 28, 1798. He arrived in Madrid on July 3rd and remained until early 1800, having been removed from his post officially in November 1799, soon after Napoleon Bonaparte's coup d'etat that marked the end of the French Republic and the beginning of the consulate. Back in France, his children, Félix, Louis, and Caroline, became friends with Delacroix. In the center is a sketch by Delacroix of Félix, with whom he was especially close, and who he portrayed in the first half of the 1820s, around the same time Delacroix began to copy various details of the Caprichos, such as in the drawing on our right. Guillaume-Arday's affiliation with Freemasonry is known through records housed at the Bibliothèque Nationale de France. As noted in this card of the so-called Fichier Bossu, a massive index of Freemasons, mainly French, created by the eponymous Jean Bossu. The records show that he was a Mason already by the year 1802, but nonetheless, it seems likely the affiliation began earlier. In the late 18th and early 19th centuries, many diplomats were Freemasons. In Spain, Freemasonry had been prohibited by the Inquisition in accordance with the papal bull first issued in 1738. Nonetheless, the position of French ambassador to Spain was filled by Freemasons, both before and after Guillaume-Arday held the post. These include a few years earlier, Dominique Catherine de Perignon and his first secretary, Michel-Ange Bernard Mangoury, and just after Guillaume-Arday, Charles-Jean Marie Alquier. In a study of Mangoury, the historian Emilio Laparra López explains well the situation. No puede constatarse con certeza el funcionamiento de logias en Madrid, pero sí se sabe de la existencia de masones. Masons routinely made contact with their brethren when abroad. For example, we know from his correspondence that Mangoury interacted with and often said favorable things about Francisco Cabarrús, the founder of the Bank of San Carlos, who himself was likely a Freemason. I will return to Cabarrús later. All these diplomats stationed in Madrid in the last years of the 18th century, Guillaume-Arday, Perignon, Mangoury, and Alquier, in addition to being Masons, were also fervent supporters of revolutionary ideals, as would have been a requirement of their official diplomatic posts. They were instructed to flaunt the symbols of the new republic, were to be called citizens, and were to comport themselves in a direct and frank manner. Thus, as an aside, it is worth knowing that while it has often been proposed that particular aspects of Guillaume-Arday's conduct led to his short term in the post, his behavior was overall in line with instructions for French envoys at the time, and he kept the position for actually a typical duration, losing it only once Napoleon consolidated his power. Arthur Wellesley, 1st Duke of Wellington, also served briefly as ambassador to Ferdinand VII. But before that, and more famously, he led the troops that successfully ended the Napoleonic occupation of Spain. He arrived in Madrid in August of 1812, returning in May 1814 after the fall of Napoleon. During the first visit, Goya painted an equestrian portrait of him, as well as a portrait featuring him decorated with the honors he had received for his military accomplishments, some of which were added at a later date. There is also at least one preparatory
drawing, likely a design for a print, as has often been noted. A print depicting Wellington by another artist, Antonio Vazquez, quite different in appearance, one could hardly guess, in fact, the two were the same person, was advertised in the Diario de Madrid on September 11, 1812. A lot has been written about Goya's portraits of Wellington, which have actually some dramatic histories to them. A brief summary of the main sagas is in order before considering the potential significance of Wellington's Masonic affiliation. First, in 1838, a story was published in which it was claimed that Goya, insulted by what he understood to be Wellington's displeasure with his portrait, nearly started a fight. The fight was prevented by the prudent intervention of Goya's son, according to this story, fortunately, since weapons were at hand. El viejo tenía las pistolas cargadas sobre la mesa, así como el Lord, la espada a su lado. Details of the story changed over time. Sometimes Goya's weapon was a sword, and sometimes he took a pistol from his pocket. In the 1890s, the story was discredited as being an incredible fable, basically, the myth or legend that it seems to be. But that did not prevent it from being retold in new ways well into the 1940s. New drama attached itself to one of the portraits, this one, when it was put up for sale in June 1961. Soon after, it was purchased by the American collector Charles Reitzman, and this connects back to Janice's topic this morning. Objections arose to removing it from England, and an arrangement was made for it to be sold back to the British government. By August 1961, just a few months later, it was on display at the National Gallery in London, from where it was promptly stolen. It was finally recovered 4 years later. The saga was recently dramatized in the 2022 film, The Duke, but already in 1962, while still missing, the portrait made a cameo appearance in Dr. No, the very first James Bond movie. Bond, in Dr. No's secluded abode, apparently discovers where the stolen painting had gone. In yet another collecting mishap, which was actually mentioned this morning, a different portrait of Wellington was acquired somewhat earlier in 1902, again by a major American collector, Havermeyer, whose daughter donated it to the National Gallery in 1963, but this work, of course, is now understood to be a copy. The significance of Wellington's affiliation with Freemasonry has not come up in any discussion of Goya's portrayal of him and is an open question in any case. In 1790, he joined a lodge in Trim, Ireland. He was a member of the lodge for 5 years. His father, Garrett Wellesley, first Earl of Mornington, and his older brother, Richard, both had been Grand Masters of the Grand Lodge of Ireland. But Arthur seemed to be less involved in fraternal activities, or at least that's how he wanted himself to be seen publicly. Once he became a war hero, this apparent distancing did not prevent the Masonic press from calling attention to Wellington's membership in the fraternity. An early such notice published in December 31st, 1836, in the issue of Freemasons' Quarterly Review, refers to Wellington as, quote, a distinguished brother, and notes his father's position as a Grand Master of the Lodge. When subsequently asked about his affiliation, however, Wellington denied any continued engagement in Freemasonry after the 1790s, an assertion that led to much debate. Curiously, the desire to associate Wellington with Masonry extended beyond Britain. He is on record in the Fichier Bossu, where the numerous honorific titles he accrued are listed, and where it is noted that he became an honorary member of some French lodges after his death in 1852. His initial membership in the lodge at Trim is noted as well. But let's return now to the Iberian Peninsula and to the mid-1810s. In 1813, the Italian printmaker Francesco Bartolozzi, working in Portugal, made this print here,
This is a detail. Celebrating Wellington, Bartolozzi previously had enjoyed a highly successful career as a printmaker in England. And in the first centuries of the 19th century, he relocated to Lisbon. The composition of his portrait of Wellington is just the portrait medallion, that is in, kind of strikingly close to Goya's, actually. And while the face, of course, is not identical at all, it is in the end not so different if compared to that of Antonio Vasquez mentioned earlier. Or maybe even this pencil drawing, the attribution to Goya, which is not universally accepted. In any case, the similarity of the Bartolozzi portrait to Goya's provides an occasion for rethinking how such imagery was circulated and used. Bartolozzi also, you already anticipating this punchline, was a Freemason. And he produced several works, especially for Masonic purposes, in fact. Here are a few examples that I show you. The frontispiece to the 1784 edition of the Masonic Constitutions, and also a portrait done in 1804. He also worked closely with other artists who were Masons. For example, he collaborated with Giovanni Battista Cipriani and the architect Thomas Sandby on the Constitution's frontispiece design that you see here. More about Cipriani at the end of my talk. So perhaps it's hard to say for sure, but perhaps Masonic networks were at play too in what seems to be the translation by Bartolozzi of Goya's portrait into a print. Not long after Wellington's May 1814 return to Madrid in August of the same year, Jacob Gustav Pontusson de la Gardie arrived in his new post as Swedish ambassador. Unlike Wellington and Guillaume Ardet, de la Gardie did not have his portrait painted by Goya, which seems like a shame if we look at the low quality of this particular portrait, and it is unclear that they ever met. Nonetheless, the case of de la Gardie is of special interest because of the extensive diaries he kept, full of opinion and insight, even if not always accurate with the facts. The references to Goya in these diaries first came to light in 1961 when Per Bjerksten, at the time the curator of prints and drawings at the Stockholm National Museum, published an article about them. On February 21st, 1815, de la Gardie recorded a visit to the Royal Academy of San Fernando and mentioned Goya, whom he identified as being famous for his caricatures, which de la Gardie considered to be excellent, if distinct from English or French work in this genre, something, a theme we talked about a little bit yesterday, actually. He noted that Goya had published a volume of such prints and that he himself owned a copy. De la Gardie, no doubt, was referring to the Caprichos. This very copy, Bjerkstrom pointed out, had recently been acquired by the National Museum, Stockholm, and indeed included de la Gardie's bookplate. It is highly likely that, while stationed in Madrid, de la Gardie also acquired several earlier prints by Goya, some of his prints after Velázquez, although this acquisition had not been mentioned by Bjerkstrom. But five of these prints are now in the collection of the de la Gardie family archive at Lund University. In his article, Bjerkstrom discusses de la Gardie's elaborate diary entry describing a ball he hosted on January 22nd of the same year, 1815. As part of the festivities, a table was used, a large table, to display objects from the ambassador's collection. Quote, prints, caricatures, and several volumes of English books with engravings, which occupied and amused many of those who did not dance. It is interesting that de la Gardie mentions English books. In fact, on his way to his post in Madrid, he had stopped in London, where, in addition to diplomatic activities, he witnessed the unification of two branches of British Freemasonry that had been bickering at an earlier time, the so-called ancients and moderns.
Bjurstrom astutely observed that this account gives us some insight into how the ambassador used his collection, including Goya's prints. Indeed, satires and caricatures had long been a popular form of amusement, and in England, for example, volumes of satirical prints were even rented out for the purpose. In July of 1815, de la Gardiere reported that he visited Goya's studio. The artist was not present, but de la Gardiere described in interesting ways what he saw. He mentioned the La Junta de las Filipinas, noting that Goya was at work on this official commission at the time. He was impressed by a portrait he saw. Finally, he remarked on Goya's excellent caricatures and the satirical mood of his work. Clearly, this was a sensibility that appealed to de la Gardiere, whose own correspondence was at times ironic or sarcastic in tone, according to Andreas Onerfurs, an expert in the history of Swedish Freemasonry who has studied de la Gardiere. This visit to Goya's studio also prompted de la Gardiere to compare Goya to the French artist and architect Louis-Jean Deprez in an especially interesting passage in his diaries worth pausing to explore. De la Gardiere wrote this: "His genre bears the closest possible resemblance to the late Deprez, our skilled artist. His imagination is as lively and his execution as bold and original." Deprez had started working in Sweden in 1784 after King Gustav III hired him during a trip to Italy, where the artist had been working since 1777. This was around the time he was hired by the King of Sweden, around the time that he was involved in a major publication, the Abbé Sanon's Picturesque Voyage to Naples and Sicily. In the design for this print, Deprez aimed to bring an ancient monument back to life by envisioning how it might have functioned in a kind of ancient ritual. It is not at all surprising that Deprez's work caught the eye of Gustav III, who was fascinated by such ancient rituals. Soon, Deprez would be designing theater sets for the king with similar ritual elements. It is likely too the two men bonded as Freemasons. Gustav III and his two brothers, shown here, became Masons in 1770 or 1771. Charles, seated in the foreground in this portrait, seems to be flaunting this particular identification. The elaborately worked gold accessory on his lap may well be a Masonic apron, in fact. These aprons always have a flap that folds over the front and sometimes with a pointed middle, as is Charles. The Masonic symbolism might also explain why Charles holds a compass in this portrait. This symbolism hints at the important role that Freemason would end up playing in the Swedish court during the late 18th and early 19th centuries. De la Gardiere himself was a Freemason, an identification not noted by Bjurstrom or in references to de la Gardiere and the scholarship on Goya that cite Bjurstrom's work. He was initiated in 1787 and reportedly was a close associate of Prince Charles himself, the fellow in red here. In Sweden, Deprez created dramatic sets for King Gustav III's opera productions, furthering the sense of mystery and heavy use of perspective seen in his earlier work from Italy. Two examples, both from 1787, are Frigga and Electra. Nigel Glendinning observed in his still today useful book of 1977, Goya and His Critics, that it was not unnatural that de la Gardiere should compare Goya to Deprez, noting that both created war imagery, caricatures, and scenes from everyday life. While he proposed works by Deprez reflecting his architectural training, as these examples do, are less comparable. More recently,
Desprez's Chimera, an early and unsettling work, certainly an embodiment of yesterday's theme of the grotesque, has been suggested by Janice Tomlinson in her fine 2020 biography of Goya as a work that might have inspired De La Gardie to compare Goya and Desprez. And in 2022, the curator Edouard Cope made the comparison on his own, apparently without the help of De La Gardie as a point of references, called Imagination of the exhibition catalog Dare to Know, Prints and Drawings in the Age of Enlightenment. Other points of comparison can be fruitfully added to this list, building on it, especially keeping in mind De La Gardie already had in his possession some months earlier a copy of Goya's Caprichos when he made the comparison of Goya to Desprez. Death, mystery, and morality are topics explored by both artists visually. Both worked in series, and both were interested in the potential of the tonal aspects of aquatint. Here is one in a series of four prints of tombs by Desprez and plate 9 of Goya's Caprichos, Tantalo. Each reflects on death while alluding to Egyptian motifs, perhaps, with a similar portrayal of masonry through the combination of etched line and light aquatint. Desprez created another series of four prints around 1789 that are satires on medicine. Like the series of tombs, these are reflections on mortality. Here we can see how the richness and depth of the aquatint contributes to a quality of strangeness and produces an ominous setting. The third print in the group here has, in some examples, an odd flap on it that can be opened like this. It has a hinge to expose on its inner side shelves lined with jars and animal skulls, and reveals that the figure behind is seated on a chamber pot. Goya, of course, also created satires of the medical profession, and this was a common subject generally in 18th century visual satire, as was the syringe seen in both of these examples. Another feature of some 18th century satirical prints found in Desprez's medical satires and Goya's Caprichos is the existence of written commentaries about the images. Desprez's prints came with an etched page of explanations, while Goya's Caprichos, as has already been remarked at this conference, were often accompanied by handwritten sets of explanations. In fact, the set owned by De La Gardie included a copy of these commentaries. Perhaps it is not too far of a stretch to ask whether the connections De La Gardie saw between Goya and Desprez also have something to do with the spirit of Freemasonry, given Desprez's association to King Gustav III to Sweden and his involvement then with Masonic imagery. This ink and wash drawing, either by Desprez or an artist in his circle, includes some basic Masonic symbols in a very obvious way. The compasses and the diagram of Euclid's 49th theorem are central motifs of Freemasonry from the outset, which we see already in the frontispiece to the first published tract of the fraternity. So here, there's the theorem, and here's the compasses. This was published in 1723. In fact, De La Gardie had invited Desprez to decorate a Masonic lodge in Kristianstad, a city in the southern part of Sweden, inspired by Desprez's set designs in 1795 for a play by De La Gardie about a knight who gives his life for his king. By the way, it was not successful. But obviously it led to this other important commission. This portrait of De La Gardie likely features a symbol of the Masonic aspect of his identity. The configuration of the left hand on the table surface in a right angle and also in a triangle seems to be a feature of many portraits of Masons. This same form, for example, appears in French 19th century depictions of Masons,
of people in very different professions. In a previous study, I have proposed that some portraits by Goya contain the same type of symbolic meaning, including the portrait of Guillaume Ardet, in which the circular form of the right hand here and the right angle of the left arm evoke perhaps the Masonic compasses and square. The unusual left arm with its elbow jutting out at us and its hand bent back has been variously interpreted as containing an erotic significance or else as being indicative of Goya's wish to show off his skills at foreshortening and general virtuosity as a painter. In these analyses, the circular configuration of his right hand has been entirely neglected. Taken together, though, these two details of the portrait, the right angle and the circle, may be meant as a visual expression of the idea of geometry embodied corresponding to the ideal, the Masonic ideal of constructing a moral self. It's the key metaphor, actually, of Freemasonry is that you build a moral self modeled after the Temple of Solomon, considered to be the perfect building. This idea of embodying geometry is expressed in mid-18th century prints of geometrically constructed Masons. The title in the example I show here expresses this idea, and I'll just read it, a Freemason formed out of the materials of his lodge. The figure holds a plumb level in the left hand and compasses in the right. The idea is also suggested in an allegorical print by William Satchwell Lenny and after Giovanni Battista Cipriani, Bartolozzi's colleague that I mentioned earlier, representing Mason's past master's jewels. The print was published as the frontispiece to the Freemasons magazine in August of 1796, a few years before Goya painted his portrait of Guillaume Ardet. The figure again holds the compasses in the right hand, her thumb and index finger coming together to form a circle, echoing the shape of the tool in her hand is used to create. This pose, together with the strongly angled left arm and hand, uncannily echo the positioning of these limbs in the portrait of Guillaume Ardet, perhaps coincidentally, but maybe not. It is even possible that a portrait of Wellington made around the last year of his life contains the same kind of symbolism, the thumb and index finger of the right hand again configured to make a circle. Turning back, though, to one of Goya's portraits of Wellington, it has another point of connection with that of Guillaume Ardet that I want to mention. Both were exhibited at the Royal Academy of San Fernando. Guillaume Ardet in the summer of 1799, and Wellington in September of 1812. The Wellington exhibition was announced in the September 1st, 1812 issue of the Diario de Madrid, seen here. It is fascinating that these portraits of foreigners were selected for prominent public display. Wellington, of course, was considered by many to be a war hero, so this kind of display would have been totally understandable. But why Guillaume Ardet? He is dressed in the uniform of his official post, designed by Jacques-Louis David some years earlier as a Republican placement of the more elaborate pre-French revolutionary aristocratic dress. Though the bright colors of the accessories look extravagant, perhaps, to our eyes today, in fact, the dark outfit was, relative to what was worn before the revolution, very simple and severe. The bold elements are the blue, white, and red, symbolizing the French Republic. Diplomats, in fact, were instructed to proudly don these colors. Wellington's uniform also is sober, his hat removed as a way to acknowledge the role of his troops, a point often noted regarding this portrait. Moving forward some years, in 1821, the Royal Academy of San Fernando exhibited another of Goya's portraits, of the architect Tiburcio Pérez y Cuervo, that we looked at also earlier this morning.
The dress of the sitter again is pared down, this time even more so. He is apparently the only sitter Goya portrayed in shirt sleeves, as the architectural historian Pedro Moleon Gavilanes has noted in an informative study of Pérez y Cuervo. Perhaps the relatively austere and modest dress in all three sitters has a significance. It is hard to resist imagining a political meaning of Wellington. The display of this portrait at the Academy, Brahm wrote, quote, must have been conceived largely for political motives. In the case of Guillaume Ardet, an ardent regicide and supporter of the Republic, shown flaunting his blue, white, and red, a similar motive must have been in play. Pérez y Cuervo was in favor of instituting a constitutional government in Spain and a champion of the Trienio Liberal. He also was a Freemason, as Moleon Gavilanes has shown, and he has an interesting connection to Goya. Rosario Weiss, the daughter of Leocadia Weiss, with whom Goya would go to live in Bordeaux in the last years of his life, resided for a while at the home of Pérez y Cuervo. Looking at this pattern of the Academy of San Fernando's exhibition displays over time, then, provides us with information we would not notice if looking at each exhibition separately. One is seated, another on horseback, and a third standing, but all three sitters represent through their dress and poses a similar kind of outlook. We can also detect patterns in collecting. It is probable that Guillaume Ardet and Wellington, and certain that De La Gardier, acquired a set of the Caprichos while in Madrid. Now, Goya was keen to get this work to audiences outside of Spain, no doubt. The transnational aspect of masonry perhaps helped him in his cause. My consideration today of three early collectors of Goya, each of whom happened to have some kind of affiliation to Freemasonry, is part of a larger study I have been pursuing, some pieces completed and others in progress, about Goya and Freemasonry. I want to give you a quick overview of this work in order to provide a better context, a broader context for understanding the focus of today's presentation. An affiliation with Freemasonry, or at least with Freemasons, seems to begin early in Goya's career. The volume we now call his Italian sketchbook contains the name of one Tartarone, written twice here, in Marseille, who was a prominent businessman and a Freemason in that city. And perhaps Goya passed through there in his way between Spain and Italy. Several of Goya's letters to his friend in Zaragoza, Martin Zapater, just showing you one here, include pictographs, and often these can be associated with Masonic symbols, including the disembodied eye, and also this, he often would sign off on these letters, your brother Paco, tu hermano Paco, and hermano, a brother, as often a way that Masons would sign their letters to each other at this time. Also, this business card of Goya's friend Sebastian Martinez has a package on it with a six-pointed star, which at the time, again, was very much a Masonic symbol, especially in Royal Arch Freemasonry in England, but also in other parts of Europe by the end of the 18th century. And in fact, there's a different symbol of Royal Arch Freemasonry on this package in a British business card of the same time period, curiously enough. And in England, it was a very common practice to, if you were a Freemason, to put those symbols on your business card as if to suggest a kind of trust. You can trust me because I'm one of you kind of idea. Okay. This portrait here of Sureda that we looked at also earlier today, again, may well have the same symbolism that we see in the Guillaume Ardet. Here again, that sharp right angle of one arm and then the circle of the hand, and which is especially remarkable in this portrait because it's a very awkward way
to hold that hat. It's not a natural way of holding it, so it's a very deliberate way of forming this circular configuration. Also, in a study that's about to be published, I discuss some of Goya's Inquisition drawings in relationship to prints of a Freemason who was punished in Portugal for being for his Freemasonry in the mid 18th century. And this these prints were in a book, The Sufferings of John Custos for Freemasonry, that of which there were many, many editions. It was highly influential at the time. And it was very much used for political purposes as well. Work in progress also concerns the potential significance of Francisco Cabarrús's Masonic family background in Bayonne. All of his family members were Masons, in fact. And how does that connect then to the founding and development of the Banco de San Carlos? There were many foreign shareholders in that bank, including many French shareholders, which I discovered are, in fact, Freemasons. It is very probable that Cabarrús arranged for Goya's drawing of a memorial print to Carlos Lemar, the engineer, arranged for this print to be made in France in the late 1780s, and to get a printmaker to do it, a Chauffard, who again was a Freemason. So again, this intercultural exchange and how the role Masonry played in it is something that very much interests me and I am pursuing here. So the question I set out then to ask is whether in fact these three foreigners who collected Goya's work, the fact that they were Masons, whether that could have been relevant for their relationship to or interest in the work of Goya. At the very least, we can say that the transnational nature of Freemasonry allowed for a certain mobility in each case, given the importance of the role of Freemasonry in diplomacy and the diplomatic positions of the time. And so in the case of Guillaume Ardet, Wellington, and de la Gardier, they came from three distinct kinds of backgrounds, and they represented different countries in Spain. But the poses in their portraits, the fact that all three likely acquired a set of the Caprichos, the exhibitions at the Royal Academy of San Fernando, and de la Gardier's words all suggest there is likely more. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, Riva, por tu presentación. Voy a presentar ahora al último ponente de este seminario internacional. ¿Se me escucha bien? Bueno, pues el último ponente es José Ignacio Calvo Ruata. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza. Su tesis doctoral estudió la vida y obra de Fray Manuel Balleu. Es jefe de la sección de restauración de bienes muebles de la Diputación Provincial de Zaragoza, antiguo profesor asociado de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, patrono de mérito de la Fundación Goya en Aragón, que es, pertenece al Gobierno de Aragón, y director del Centro de Documentación e Investigación de esta fundación. Es además académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, miembro del grupo Vestigium, que es un grupo de investigación consolidado de la universidad. También es asesor del Centre d'Art d'Época Moderna de la Universitat de Lleida. Su línea principal de investigación es la pintura del siglo XVIII en España. Y bueno, tiene numerosas publicaciones, artículos, contribuciones,
diferentes catálogos y muchos recientemente relacionados con el coleccionismo de Goya en el siglo XIX. Te doy la palabra, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y todas. Y en primer lugar, me regala su alma por de dos grandes de Godoy, de su símbolo católico, en Alois de el príncipe Kaunitz, desempeñó el cargo de canciller de Austria en España durante un periodo breve de tiempo, de 16 meses, entre el año 1815 y 1817. Y además estaba muy interesado por el coleccionismo y tuvo ocasión de entrar en contacto con Goya y no solo eso, sino de encargarle su retrato, que es el que vemos aquí. Pero además también quiso hacerse con varias obras de Goya. Y tenemos una clara relación de qué obras llegó a adquirir porque pocos años después, en el año 1820, con motivo, pues una serie de conductas, depravadas, pues acabó encarcelado y tuvo que salir a la venta su colección. No veo demasiado bien, no sé si hay alguna... Te lo agradezco. Como digo, en el año 1820 sale en Viena la colección, a la venta la colección del príncipe Kaunitz, documentos que pudieron verse además expuestos en una exposición en Agen, en la ciudad francesa de Agen, en el año 2019. Y en esta relación de obras puestas a la venta figuraban dos muy bien conocidas, que son La aguadora y El afilador. Dos obras que figuraban, como bien saben, en esa relación de bienes que quedaron adjudicados a Javier Goya, es decir, el hijo de Francisco de Goya, cuando él y su padre se repartieron la herencia de Josefa Balleu, la madre y la mujer respectivamente, tras su muerte en el año 1812. Es lo que conocemos habitualmente con el nombre de inventario de partición. Bien, pues en este inventario aparecen justamente estas obras dentro de la entrada número 13 del inventario, como una aguadora y su compañero con el número 13 en 300 reales. En teoría, cuando Kaunitz compra estas obras, el dueño de estas era Javier Goya. Pero la verdad es que no está muy claro realmente quién hizo la venta, porque de las interioridades o de los de lo que hubo detrás de la construcción de ese inventario y de esa partición, pues una cosa es la teoría ante el notario y otra cosa es la realidad de cómo continuarán las obras y en propiedad real de quién continuaban. Bien, pero en cualquier caso, y continuando con esas obras que salieron a la venta del príncipe Kaunitz, sabemos que había una titulada Masacre o Matanza de los Inocentes, de la que creo yo que no sabemos nada, de esa obra. Otra más que representaba un salón abovedado con unas hilanderas que se identifica con esa entrada del inventario de 1812 que dice unas hilanderas con el número 15 en 100 reales. Y, por otro lado, otro cuadro que se conoce comúnmente como La Cucaña. Un cuadro que en el año 1900... su propietario era el marqués de Casa Torres, que pocos años después, en 1903, llegó al Museo de Berlín, estando fotografiado previamente por el fotógrafo Moreno. Ahora bien, resulta que hay un cuadro prácticamente idéntico a este de la Cucaña, que también fotografió Moreno, un poco después de 1903, porque no aparece en un catálogo de fotografías de Moreno justamente de ese año, que perteneció a la colección del duque de Tamames, tal y como lo publicó en su día Gómez Moreno, y que tiene la particularidad de que en el ángulo inferior derecho lleva una sigla, una asignatura, que es una X y un 1. Bueno, es de todos bien conocido, ¿verdad?, que existe
una serie de cuadros que tienen una asignatura, una sigla, formada por una X y un número que Xavier de Salas fue el que cayó en identificar ese número con el correspondiente a, la, a una entrada en el, del inventario de partición de 1812, precedido de una X de Xavier, es decir, Javier, según grafía de la época, bueno, o como el propio Xavier de Salas, todavía en el siglo XX se escribía a sí mismo con una X, ¿verdad? Y en particular, este cuadro se agrupaba, o se agrupa con otros tres más, otro de los cuales también lleva la sigla de X1, que es el que vemos abajo a la izquierda, conocido habitualmente como procesión en Valencia. Y esta, este cuarteto es lo que llevó a identificarlo con la entrada primera del inventario de partición, que nos dice cuatro cuadros iguales con el número primero en 1800 reales. Y como vemos, dos de ellos con la asignatura o con la sigla X1. Ahora bien, el problema, o el principal problema que nos encontramos hoy en día y ya desde hace años, es que la crítica, y además de forma muy generalizada, ha descatalogado estos cuatro cuadros como obras autógrafas de Goya. Por otro lado, también saben que hay estudios, sobre todo más recientemente, y en especial me refiero a Juliette Wilson, que han planteado la posibilidad de que cuadros como estos y algunos otros más fueran realizados en vida de Goya, a la manera de Goya, en el entorno de Goya, por otros artistas, digamos, de su círculo. Lo que podemos denominar una primera generación de artistas goyistas. Llamémoslo como le llamemos, taller, copistas, seguidores, influenciados. Es decir, sin entrar en una precisión muy radical de lo que significa la palabra taller, sí que parece que aquí hay una serie de artistas que están trabajando en una línea que está próxima a Goya y que seguramente todavía queda mucho por definir de cómo se puede concretar esto o cómo debemos entender esto. Y además, como luego hablando de pintores posteriores, incluso la Fuente Ferrería hablaría, no es pensable que lo hicieran en ningún momento con intenciones espurias de hacer parecer que fueran falsificaciones. Otra cosa es que marchantes posteriores llegaran a hacer un uso fraudulento de estos cuadros para hacerlos pasar por cuadros de Goya. Y desde luego, lo que no hay duda es que hay una serie de artistas contemporáneos de Goya, bastante bien conocidos, que versionaron obras del maestro, que copiaron obras del maestro, que adoptaron sus maneras, y esta mañana hemos tenido, en el caso de Virginia Albarrán, de escuchar perfectamente el caso de Agustín Esteve, pero podríamos hablar también de Asensio Julia. Y luego otros hay de los que sabemos mucho menos, pero que sí que hay vestigios o rastros documentales de que anduvieron cerca de Goya. Y yo quiero hablar de dos artistas prácticamente desconocidos, que son, para ponerlo como ejemplo de este fenómeno, que son Luis Gil Ranz y Felipe Arrojo o Felipe Arroyo y Valdés. Ambos dos sabemos que documentalmente estuvieron al servicio de Goya siendo unos muchachos, siendo jovencitos. En el caso de Luis Gil Ranz, procedía de un modesto pueblo de Guadalajara. Su tío, que era un librero de Madrid, lo puso bajo la dirección, según nos dice Osorio, lo puso bajo la dirección de Goya. Y sobre todo sabemos que acompañó a Goya en ese viaje que hizo desde Madrid hasta Zaragoza al principio de la Guerra de la Independencia, en octubre de 1808, para cumplir ese famoso encargo de Palafox de que pintara las glorias nacionales. Lo que, aunque no sabemos gran cosa de la obra de Luis Gil Ranz, sí que parece que fue un dibujante y sabemos que hizo copias bastante dignas a pluma de grabados de Goya. Yo he traído estos dos dibujos, publicados hace no muchos años. ¿Por qué? Porque me parece interesante llamar la atención sobre ese particular naturalismo de estos dos tipos populares que hace pensar inevitablemente en la importancia
que Goya concedía a la observación del natural. Así que quedémonos con este nombre, quedémonos con estas imágenes. Y por otro lado, he dicho que haría alusión a otro joven pintor que estuvo al servicio de Goya, o aprendiz al servicio de Goya, que se llamaba Felipe Arrojo y Valdés, asturiano de origen. Puedo además dar la primicia de su fecha precisa de nacimiento. Nació en Cudillero, un lugar de, en Novellana, un lugar de Cudillero, el día 1 de mayo del año 1803. Y este Felipe Arrojo poseyó un dibujo que estudió minuciosamente y publicó Manuela Mena, que es este que vemos aquí en la parte inferior de la hoja, un dibujo que suele titularse Cabeza de agonizante, del cual fue poseedor Felipe Arrojo y lo mantuvo en la familia durante muchas décadas, incluida su hija. Pues bueno, el mismo Felipe Arrojo nos escribe arriba que este dibujo se lo regaló Goya en el año 1818 y cuando era su discípulo, y eso está escrito de su puño y letra, cuando apenas tenía 15 años de edad Felipe. La verdad es que muy poco conocemos de él. Yo solamente puedo exponer estas dos láminas, que son dos academias, dos trabajos discretos, estudios académicos, en unos años en los que estuvo matriculado en la Academia de San Fernando en 1823 y en 1825. Que no nos despisten esas anotaciones de debajo porque no son firmas, son los pases de los profesores respectivos. Así que, con estos dos casos, yo lo que quiero es concluir que no hay que descartar que individuos como estos nos puedan en el futuro sorprender con nuevos hallazgos que arrojen más luz en el panorama de esto que voy a ir llamando pseudo-Goyas. Incluso, ya saben que hasta del propio Javier ha habido algunos autores, de Javier Goya, ha habido algunos autores que han afirmado que hizo pastiches goyescos y, de hecho, en teoría estaba formado como pintor, pero esto hoy por hoy es todavía muy cuestionable. Lo cierto es que a Javier Goya, el hijo, el único hijo de Goya, lo vamos a ver implicado en operaciones comerciales muy tempranamente en relación a las obras de su padre. Cuando ya estaba libre del todo de la opinión que podía tener su padre por haber muerto, pero tan solo tres semanas después de haber muerto, en mayo de 1828, ofreció varias obras a un entusiasta coleccionista del momento, que era el infante Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza. Sabemos lo que le ofreció, que no es exactamente lo que luego llegó a tener, y sabemos lo que llegó a tener de Goya, o supuestamente de Goya, por un inventario que se le levantó en el año 1835 con motivo de que sus bienes le fueron incautados por adherirse a la causa carlista, por tanto opuesta a la heredera Isabel. Y en ese inventario nos habla de que hay dos miniaturas taurinas, que yo creo que también ignoramos cuáles puedan ser, dos cabezas muy mal conocidas, que es esta monja y este fraile. Sí que sabemos que en el reverso llevan la marca del infante Sebastián Gabriel, el monograma formado por una S y una G. Y, como digo, son obras que creo que están insuficientemente estudiadas hoy por hoy. Y, además, también figura en ese inventario un cuadro de unas majas al balcón, que no es sino el que luego acabaría en el Metropolitan de Nueva York. Quizás atribuido a Asensio Juliá y que copia la versión original que actualmente está en colección particular. Creo que resulta muy ilustrativo verlos un poco más de cerca para contrastar esa diferencia de intensidad expresiva entre el original y la copia. Pero en cualquier caso, cuadros como estos nos alertan de los manejos que pudo empezar a hacer Javier Goya con las obras, con el legado de su padre Francisco. En el sentido de hacer pasar cuadros de Goya que no eran tales cuadros de Goya.
Y en cuanto al cuadro original, ya lo hemos visto también esta mañana, el cuadro original de colección particular de Majas al Balcón, es el que llegó a adquirir el rey Luis Felipe de Orleans, que es otro coleccionista del que se ha hablado ya esta mañana, pero que también merece, aunque sea, un breve comentario. Nos ha recordado Amaya Alzaga que el barón Taylor, que era el agente comercial que trabajó en España para obtener obras para esa famosa galería española del rey Luis Felipe, le consiguió 8 cuadros, o compró 8 cuadros a Javier Goya para formar parte de esa galería española. 8 cuadros, entre ellos uno de los 2 de la entrada número 24 del inventario de partición, sé que dice 2 cuadros de unas jóvenes al balcón con el número 24 en 400 reales, y otro más que también llevaba una sigla del inventario, que es el número 23, conocido generalmente como las viejas o el tiempo, y en el cual lo hemos recogido en el inventario como el tiempo con el número 23 en 150 reales. Cuadros con sigla y cuadros, por otro lado, sin ninguna duda acerca de su legítima factura realizada por Goya. Merece la pena también decir, bueno, perdón, antes hago una breve referencia a otros 3 cuadros importantísimos que también estuvieron en la galería de Luis Felipe. Bien, pero siguiendo con el asunto de las siglas, sí que hay que reconocer que hay otros cuadros con siglas que tampoco ofrecen ninguna duda, como es el caso de la serie que aparece en el inventario como 12 bodegones con el número 11 en 1.200 reales. En realidad, hoy solo se conservan 10 de estos 12 bodegones o naturalezas muertas que pertenecieron a Francisco Javier de Mariátegui, que era el consuegro de Javier Goya, que luego pasaron a Mariano, pero como ya veremos, era un manirroto, pues los puso como un aval por una deuda, total que acabaron en manos del conde de Yumuri. Bueno, pues 2 de estos, pero sobre todo uno al que se ve muy bien, aparece visible la sigla X con el número 11 correspondiente al inventario. Y ahora hablaremos de otro coleccionista que parece que compró directamente obra a sí mismo a Javier Goya, que es Francisco de Acebal y Arratia, muerto en 1855, un político muy adinerado, según sabemos, por ejemplo, por el número de títulos que tenemos, que en el año 1846 poseía esta pintura de Maja y Celestina al balcón, o sea, el otro que forma pareja con esa entrada de los 2 cuadros de unas jóvenes al balcón que hace el número 24 del inventario y que también tiene sigla. Y digo que sabemos con seguridad que ya era suyo porque figuró en una exposición en Madrid, en el Liceo Artístico y Literario, en ese año, constando que la propiedad del cuadro era suya. Y además, Acebal tuvo otras obras de Goya, como este pequeño boceto para un cartón para tapiz, Mozas del Cántaro, que extrañamente lleva la sigla X13, pero en un tamaño bastante grande y además en el reverso, por detrás. Y digo extrañamente por eso, primero porque está en el reverso y luego porque en realidad se supone que la sigla X13 debería corresponder, y de hecho corresponde, con esa que hemos visto antes de una aguadora y su compañero. Además, Acebal era poseedor de esta mujer dormida, que pasó a sus descendientes, o de 2 bocetos para la capilla de San Francisco de Borja en la Catedral de Valencia. Ahora bien, sabemos que existen más copias de estos bocetos y además sabemos también que los bocetos originales, que en principio fueron un encargo de la Casa de Osuna, pocos años después quedaron en manos de la Casa de los Marqueses de Santa Cruz y, de hecho, siguen hoy en día, dependientes de la Casa de Santa Cruz, en la Fundación Álvaro de Bazán. Entonces, lógicamente, no pueden ser estos los bocetos que poseyera Acebal, pero, como digo, hay constancia de que había copias
como por ejemplo esta que vemos aquí a la derecha, que lo dable es pensar que fueran copias de este tipo las que llegara a poseer Acebal. Así que seguimos viendo cómo desde un tiempo relativamente temprano van apareciendo Goyas apócrifos y además empezamos a intuir un manejo extraño de las siglas del inventario, una manipulación de las siglas del inventario con intereses evidentemente no muy limpios. Seguimos con otro coleccionista, un ejemplo característico de estos coleccionistas, digamos, de nuevo cuño de la ascendente burguesía decimonónica, es el banquero y empresario León Adolfo Lafitte, muerto en 1876, muy aficionado a la pintura que se estaba poniendo de moda de tipo goyesco, vamos a decir, a Goya y a lo goyesco. Es posible que obtuviera algunas obras directamente de Javier, que como hemos dicho murió en el año 1854, y destacaría, lo digo en condicional, este retrato de Pedro Romero, que además tiene una correspondencia con el inventario de partición, el retrato de Perico Romero con el número 19. Hoy mismo hemos oído esta mañana la posibilidad de que este cuadro fuera cuestionable. Pero además es que hay más versiones, con lo cual esto dificulta aún más las cosas. Esta mañana hablábamos también, yo creo que Gudiol publica dos ejemplares de este cuadro y para mí que es la misma foto. Parecen diferentes cuadros, pero para mí que es el mismo cuadro, aunque sea aparentemente diferente. No lo sé. En fin, pero aparte de esos, Lafitte tuvo la originalidad, vamos a decir, de encargar a un fotógrafo, a los incipientes fotógrafos de la época, a un tal Eduardo Otero, que fotografiara su colección, empezando por este retrato de Pedro Romero. Fotografías muy interesantes, que además se conservan en el Museo del Prado, que reproduce el cuadro con su marco, en la parte inferior el artista, el autor, el título, a quién pertenece el cuadro, es decir, Adolfo Lafitte, ¿verdad? Medidas e incluso abajo, aunque aquí casi no se ve, pero sí aquí en el detalle, un sello seco del fotógrafo que tenía el estudio en la carrera de San Jerónimo en el número 16. Lafitte tuvo la fortuna de hacerse con la serie de Pedro Zaldivia y el bandido Maragato, que en mala hora Sebastián Gabriel, el infante, había despreciado años atrás porque fue una de los conjuntos que le ofreció Javier Goya. Yo creo que consciente del valor que tenía esta serie fue por lo que Lafitte, en el año 1861, cuando hizo una venta de sus obras en la Casa Drouot de París, en el Hotel Drouot de París, este lo retiró de la venta. Y también cuentan con las correspondientes fotografías de Otero, de Eduardo Otero, como vemos aquí y como vemos aquí también. Además, estos cuadros también tienen su correspondencia claramente con el inventario de partición, con la entrada número 8, 6 cuadros del Maragato, señalados con el número 8 en 700 reales. No hay constancia de que llevaran escritas siglas estos cuadros. Sin embargo, otros cuadros que poseyó Lafitte sí que llevaban unas siglas de inventario muy visibles. Concretamente, me refiero a tres pinturas sobre tabla que llevan la asignatura X9. Una es Escena de rapto y asesinato de Frankfurt, actualmente en Frankfurt. Otra también en Frankfurt, Mujeres atacadas por soldados. Y una más que acabó en el Museo de Oslo, que es una procesión. Que se corresponden o que se corresponderían con esa entrada número 9 del inventario que dice otros 6 de varios asuntos con el número 9 en 800 reales. Grupo, digo, de 6 que se complementaría con este otro de fraile ahorcado, con una escena de prisión y con uno más de frailes quemando libros. Ahora bien, una vez más, volvemos a esas reflexiones de antes. Hay dudas muy fundadas sobre la autoría de estos cuadros, a pesar de que lleven esas siglas tan
tan ostensibles. Y además, dudas que todavía se enturbian más teniendo en cuenta que existen de estos cuadros varias versiones. Por poner un ejemplo, Desparmet, Fitzgerald recoge en su catálogo esta otra versión de Fraile ahorcado. O por poner otro ejemplo, esta que perteneció a la colección de Xavier de Salas, de mujeres atacadas por soldados. Lo que, una vez más, nos vuelve a alimentar las sospechas de que hubo un uso, una intención fraudulenta en el uso de estas siglas del inventario. Y además, bueno, Lafitte sí que poseyó más cuadros supuestos de Goya, que eso, por supuesto, no ofrece ningún tipo de dudas, como es, por ejemplo, este, a pesar de que Lafitte las diera por seguro como Goya, ¿no? Como es este retrato, este otro retrato de Pedro Romero o esta escena de baile campestre. Bueno, nos decía Carderera que Javier había sido muy respetuoso con el legado de su padre y es posible que así fuera, pero también parece claro que los primeros amaños en el tráfico de obras de Goya empiezan con Javier. Pero va a ser sobre todo a partir de su muerte, a partir del año 1854, de la muerte de Javier, cuando se desate un descarado aumento de trasiegos de Goya, unos genuinos y otros falsos. Es decir, cuando el patrimonio goyesco familiar va a quedar en manos del único hijo y heredero de Javier, que es Mariano Goya Goicoechea, personaje que es bien conocido, ¿verdad?, que se embarcó en muchas aventuras empresariales y a cada cual más desastrosa, de manera que el pobre acabó jubilado en un pueblecito en Bustar Viejo, en la Sierra de Madrid, pues viviendo casi miserablemente. En estos años inmediatos a la muerte de Javier Goya, Mariano se vio envuelto en una serie de relaciones con dos personajes muy destacados de la época, que son el erudito y protegido de los duques de Villahermosa, Valentín de Carderera, y, por otro lado, el clan de los Madrazo con Federico de Madrazo a la cabeza. Y hay que empezar diciendo que gracias a la relación con ellos, por ejemplo, afloraron centenares de dibujos de Goya, de dibujos personales de Goya, que Javier los guardaba con mucho celo, que son fundamentalmente dibujos preparatorios para la obra gráfica, pero sobre todo los famosos álbumes o cuadernos, que afortunadamente en gran parte. Asimismo, Carderera nos habla de que tenía muchos bocetos Mariano, con los típicos temas más o menos costumbristas, más o menos fantasiosos, escenas populares de brillante fantasía, nos dice Carderera. Pero dejando esto al margen, nos vamos a centrar ahora en unos asuntos que implican especialmente a Mariano Goya con los Madrazo y que se sitúan cronológicamente en el año 1800, en la década de 1860. Como saben, Charles Iriarte, en su monografía famosa del año 1867, nos informa de que Federico de Madrazo tenía 6 obras de Goya provenientes, dice él, de Javier, lo cual no quiere decir, evidentemente, que fuera Javier el que los vendiera, sino que tuvo que ser, evidentemente, Mariano el vendedor. Pero tampoco estuvieron mucho tiempo en manos de los Madrazo o en manos de Federico de Madrazo, sino que él movía mucha obra. En determinados momentos le interesaba más aparentemente el mercadeo que el afán coleccionista, pero sabemos que poseyó, como se ha proyectado esta mañana, este famoso retrato de Asensio Juliá con chistera, que acabó vendiendo Federico en 1869 en Durand-Ruel, en París, la obra más indiscutible, y luego los otros 5 pinturas que nos menciona Charles Iriarte son las que Federico de Madrazo vendió al conde de Sodogoti, diplomático francés que ejerció distintos cargos en la embajada francesa en España. Cargos coronados entre el año 1874 y 1878 con el cargo de embajador. Seguramente fue en este periodo, en el momento en que Madrazo vendió estas obras al conde de Sodogoti, que finalmente él, a su muerte, legó todo su patrimonio al municipio de Agen, al ayuntamiento de Agen, para que se incorporaran sus fondos
al museo. Bien, entre estas obras tenemos un autorretrato que todavía sigue siendo objeto de discusión, que en cualquier caso es versión de este muy conocido, de los primeros autorretratos de Goya en esa gran pintura para la predicación de San Bernardino de Siena en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. Le vendió también Federico a Sodoudi esta misa de parida, quizás una misa que tampoco llegó a comprar el infante Sebastián Gabriel, y fue de las cosas que le ofreció Javier Goya. Pero vamos, no es seguro que sea la misma, porque hay una serie de obras de asuntos, vamos a llamar costumbristas religiosos, de interiores de iglesias, todas ellas muy totalmente discutidas, como es, por ejemplo, esta otra, por más que cuando ese intento de venta de Javier Goya al infante Sebastián Gabriel de una misa, si es que era esta primera, le decía que su padre lo valoraba enormemente, que no se le había querido vender a Kaunitz porque era de lo que mejor había hecho, y bueno, porque no se lo hubiera vendido por nada en el mundo, ¿no? Bueno, testimonio de Javier. Y también le vendió al conde de Sodoudi este cuadro del globo, del que volveremos un poco más adelante. Y todavía sin salir del ámbito de los Madrazo, debemos aludir a Román Garreta y Huerta, cuñado de Federico de Madrazo, que estaba casado con una hermana suya, que él fue el que vendió al Museo Nacional de Pintura y Escultura, es decir, al antiguo Museo de la Trinidad, en 1866, este autorretrato de 1815, el retrato de una mujer que durante mucho tiempo se tuvo por Josefa Balleo y hoy se tiende, ¿verdad?, a pensar más que pueda ser Leocadia Zorrilla, y otro tercer cuadro que el Prado lo tiene descatalogado hace mucho tiempo, que es este titulado Exorcismo. Además de un elevado número de dibujos, creo que son 186 dibujos en total los que vendió Garreta. Y hay que decir de Garreta que se tiende a considerarlo más bien como un testaferro de Federico de Madrazo, porque Federico entonces era el director del Museo Real, o sea, de lo que fuera luego Prado, antes de juntarse con el Museo Nacional de Pintura y Escultura. Bien, entonces, en esa condición de su cargo, pues hubiera parecido una impostura que fuera él el que vendiera al Museo de la Trinidad estas obras. Esa es una interpretación que se suele dar al respecto. Y continuando todavía en ese clan Madrazo, pasamos a la figura de Luis, del hermano de uno de los hermanos de Federico, Luis Madrazo Kunz, del cual nos informa Iriarte en su obra del 67, que era propietario de este retrato de un cantor de la Catedral de Toledo llamado Pedro Mocarte. Pero lo más sustancioso en relación a Luis es la implicación que tuvo en relación a cuatro supuestos Goyas, que son los que vemos aquí en esta pantalla, que sabemos que pertenecieron a otro coleccionista español llamado Eustaquio María López, que los había comprado a Mariano Goya, al nieto, que tuvo que vender en París, en la sala Drouot, en el Hotel Drouot, en el año 1866, que luego Iriarte en el 67, o por lo menos en la obra publicada en el 67, nos informa de que el propietario era un tal Ferrándiz. Hay un pintor en esos momentos en Madrid que se llama Bernardo Ferrándiz y Bádenes, que podría ser él, pero tampoco tenemos la seguridad. Y bien, con todo esto, resulta que en el año 1868, según informaciones que recogió Aureliano de Beruete, se desencadenó un pleito en Madrid, en el que estuvo implicado directamente Luis, teniendo que sostener la autenticidad de estos cuatro cuadros. Y para sostener esa autenticidad, quiso contar con el testimonio del nieto de Goya, al que hizo traer desde Bustar Viejo, y no tuvo el anciano Mariano Goya, no tuvo ningún inconveniente en afirmar rotundamente que eran cuadros de su abuelo, y como nos recordaba, creo, Amaya esta mañana, incluso recordaba que haber visto a su abuelo cuando era niño, que estaba pintando uno de ellos con unas cañas que le había desmenuzado la punta para que fuera una especie de pincel, en fin, con todo tipo de detalles,
cuando todos sabemos lo falsa que puede ser la memoria, ¿verdad? Bueno, el caso en definitiva lo ganó Luis y es una pena que hoy por hoy, no, que yo sepa, no haya aparecido los documentos de este pleito, porque creo que podría ser una documentación muy interesante. Yo he hecho varios intentos que hasta ahora han sido infructuosos. Y bueno, ayer mismo recibí un correo en contestación desde hace varios meses de una pregunta que hice al cuerpo archivero de la Biblioteca Nacional sobre fondos judiciales del siglo XIX en Madrid y me dicen que queda muy poco. Otros intentos que he hecho no parece que puedan dar muchos resultados, pero bueno, hay que intentar agotar esa vía por si pudiera llegar a aparecer este pleito. Bueno, los cuadros en cuestión, y así los vemos un poco más en detalle, los digo con unos títulos que unas veces son nosotros otros, con los que vemos ahora aquí. Escena de bandidos, fiesta popular bajo un puente, todos ellos acabaron en Argentina, como estamos viendo, Museo Nacional de Buenos Aires. El huracán, que se destruyó en Buenos Aires en los años 50, y por último, incendio de un hospital. Si nos acercamos a este último incendio de un hospital, más en detalle, vemos como también lleva una de las famosas siglas de inventario, la X28, lo que por lógica llevaba pues, a identificar estos cuatro cuadros con esa entrada que dice cuatro de otros asuntos con el número 28 en 60 reales. Bueno, la primera incoherencia, y eso ya lo observó también Juliet Wilson hace años, es que estos cuatro cuadros se valoren en 60 reales y que estos otros cuatro, que son de unas medidas parecidas y, digamos, de unos asuntos más o menos afines, valgan muchísimo más, valgan 1.800 reales. Aquí, desde luego, hay una incoherencia que no tiene ningún sentido. Pero, además, para enredar más este asunto, porque es una de las cosas que hemos venido a hacer hoy, ¿verdad?, enredar un poco todo este asunto, también hay que advertir que existen otras versiones de algunos de estos cuadros. Y pongo el ejemplo de esta escena de bandidos, que una de ellas está en el Museo de Budapest y otra, hablábamos ayer, de que todavía anda por el mercado dando vueltas como pretendido cuadro original de Goya, ese que pone de colección particular. En este momento de lo que estoy comentando, no está de más recordar esas palabras de Madrazo, que creo que también se han dicho esta mañana, que escribía en el año 1863 del erudito Pedro de Madrazo, ¿vale? El escritor, por decirlo de alguna manera. Dice, en los últimos años hemos tenido dos célebres falsificadores de las obras de Velázquez y Goya. Dos puntos, Valenza y Lucas. Con lo cual, todo ello nos sigue adentrando en ese mundo tortuoso, en ese mundo vasto de lo que antes al principio llamaba pseudo-Goyas, que además cada vez con más intensidad inundó el mercado en esa segunda mitad del siglo XIX, tanto el mercado español como el mercado francés, sobre todo porque cada vez esos asuntos de tono costumbrista, pintorescos, violentos, dramáticos, pues eran de mucho gusto por parte de muchos coleccionistas. Quiero también recordar unas palabras de Cruzada Villamil, que en el año 66 decía que se estaba, a ver si lo leo bien, que no, se estaba experimentando una fuerte revalorización de Goya en el mercado parisino en esos años. Y hay que decir que Mariano Goya encontró otro muy buen cliente en otro potentado de la época, que es el marqués de Salamanca, un personaje que amasó una fabulosa fortuna, que como nos recoge Martínez Plaza en su magnífico estudio de coleccionismo del siglo XIX, llegó a atesorar un total de unos 900 cuadros. Pero también sabemos que le llegaron horas bajas y que se vio obligado a vender gran parte de sus colecciones en dos ventas que tuvieron lugar en París en el año 67 y en el año 75, de las cuales nos informan con detalle los respectivos catálogos que se publicaron para publicitar estas ventas, y donde se nos recogen los Goyas o supuestos Goyas que tenía el marqués de Salamanca. Para empezar, dos excepcionales, esta pareja de padres de Mariano,
Javier Goya y Gumersinda Goicoechea, no sé si recién casados o novios, pero vamos, en torno a ese momento, lo cual, entre otras cosas, nos da idea de la penuria a la que había llegado Mariano Goya para tener que deshacerse de unos cuadros que se supone que debían de tener muy alto valor sentimental para él. Lo mismo que quizás este otro cuadro es posible que fuera un retrato de su padre, de Javier Goya, aunque durante mucho tiempo se tenía por un retrato de Manuel García. Pero hoy, por la fisonomía, ¿verdad?, se piensa que pueda ser también Javier Goya. Salió a la venta otro cuadro de Majas al Balcón, del cual el catálogo del 67 nos informaba de que viene de la venta de Goya, así decía literalmente el catálogo, cuando en realidad sabemos que procedía de la galería de Serafín García de la Huerta, que era fue un marchante de dudosa reputación, del que, por ejemplo, Vicente Polero, años, décadas después, hablaba de sus malas artes, diciendo que compraba para especular y mandaba falsificar obras de Velázquez para los extranjeros, haciéndoselas pintar a Lucas, a Eugenio Lucas y a Lenza. Y en las ventas también de, por cierto, es otro cotejo interesante, ¿verdad?, es poner el de Luis Felipe, el de Sebastián Gabriel y el del Marqués de Salamanca, con una, yo diría, una progresiva pérdida de expresión de las figurantes. Bien, digo que en las ventas del Marqués de Salamanca estaban también estos dos cuadros, uno titulado, supongo, como una extraña rata, como procesión en Lambás, procesión en Valencia, y el otro, corrida en la plaza partida del Metropolitan. Bueno, resulta que el de procesión en Valencia lleva también esa sigla del inventario, esa X1, que pues lo ha hecho tradicionalmente asociarse con estos cuatro cuadros correspondientes a la entrada primera del inventario. Cuadros, además, que por sus dimensiones, por sus características tanto formales como temáticas, cabe asociar con estos otros dos, el globo del Museo d'Agen, al que antes hacía alusión, comprado por Sodogdi, y este del Metropolitan de Ciudad sobre una roca o sobre una montaña. Cuadros, no hace falta incidir en ello, todos ellos hoy descatalogados, como obras de Goya. Bueno, pues a la vista de este panorama que venimos dibujando, no nos extraña palabras como las de Ceferino Araujo en el año 95, cuando dice que Goya hizo infinidad de cuadritos que él llamaba borrones y no son lo menos original e importante de sus obras. Son impresiones de escenas populares, aquelarres de brujas y horrores de la guerra, siempre buscando impresiones dramáticas. Lo que quizás no nos dice Araujo es que sí, cuadros de estos, pero que unos son verdaderos y seguramente la mayoría son apócrifos. Y, por supuesto, a finales del siglo XIX también se ha hecho alusión a esa famosa, importantísima exposición del Ministerio de Instrucción Pública. Las coleccionistas de arte de Goya habían proliferado con colecciones tan sólidas como las del Marqués de la Torrecilla, el Conde de Villagonzalo, Marqués de Casa Torres, Aureliano de Beruete, etcétera. Exposición muy importante, pero también hay que decir que en la que se colaron muchos Goyas, que por supuesto no son Goyas, sino que están reconocidos como Goyas falsos. Y desde un aspecto numérico me parecía interesante hacer una selección de varios catálogos sucesivos de obras de Goya para ver cómo se va multiplicando el número de Goyas, cómo se va produciendo una hipertrofia de números de obras de Goya en los catálogos. Iriarte, hablo solo de pinturas, Iriarte nos recoge 241, Viñaza 403, o sea, casi las duplica, Von Loga 607, y a la vez Lafon 614, aproximadamente lo mismo. Y el paroxismo nos llega con Mayer en 1925, pongo casi 800 porque la numeración es un poco extraña, pero en torno a 800 obras. Es cierto que estos últimos recopiladores muchas veces cuestionan que las obras que catalogan puedan no ser de Goya. Pero desde luego, investigaciones posteriores han permitido depurar el catálogo de Goya enormemente, acotar con mayor rigor cuál es la genuina personalidad del artista.
con hitos ejemplares, hay que decirlo, como fue la exposición Goya, el capricho y la invención de 1993 o el catálogo de Goya en tiempos de guerra. Quiero recordar unas palabras del primer artículo de este catálogo del capricho y la invención, del primer artículo de Manuela Mena, en el que se nos dice que las obras que forman parte de esta exposición del año 93 van a ser verdaderas piedras de toque para ponerlas en relación con, o en comparación con otras obras de Goya y para limpiar a Goya de esa hojarasca que tanto lo enturbia. Y, por último, como conclusión, yo diría que es muy instructivo conocer a fondo el origen remoto de estos pastiches goyescos, de estos coleccionistas, para establecer una crítica rigurosa al catálogo actual de Goya. Una crítica que debe ser valiente y siempre, siempre planteada en términos estrictamente científicos y, por supuesto, nunca en términos, digamos, viscerales. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, esta ha sido la última ponencia del seminario. Ahora nos podríamos hacer preguntas entre nosotros, pero también animo al resto de los ponentes, si quieren participar, como es la última oportunidad, si tenéis algún comentario que hacer sobre cualquiera de las otras ponencias. If any of the speakers, if you want to intervene, if you want to participate, since this is the last mesa redonda, Q&A to share, so cabeza que creo que lo más le puede interesar mucho a Andrew, así aquí. Resulta que el primer o segundo, the first or the second Duke of Wellington, bought a hand-colored set of the Caprichos, a first edition. But also it was hand-colored and it had manuscript explanations, which Manuela thinks and other people, they think that it's by Goya's hand, because it's exactly the same calligraphy, we say, of the Prado manuscript. And this extremely valuable set was unfortunately sold by the seventh Duke, so the grandfather of the current Duke, in 1959. And the only thing we know is that it was sold in Stockholm, well, to someone in Stockholm, but we don't know to whom. But I've been trying to pursue that. Yeah. So the advertisement, el anuncio que enseñé yo, grupo, estos caprichos, el anuncio en el London Times. Ella proyectaba la exposición. Lo puedo poner, no me acuerdo precisamente la fecha, porque... El hombre que los compró era de Suecia y que se llama Willy Hyman. It was a public auction? Sí. Because what I think this was... I think this was a private, a private sale. Gracias, lo siento. Lo voy a... un momentito.
But yes, I contacted a couple of people in Stockholm, but I don't know enough people there who could know about this. But I would love to know what's happening. And the curious thing is that the Wellington collection, they kept the manuscript. So they sold the set of the Caprichos, which is very interesting to wonder why. But they kept the manuscript explanations, which I looked at, and Manuel as well, in the private collection of the Duke of Wellington, the current Duke of Wellington. So these dates from which year? 1959. Ah, okay. El mismo año, y se ve que Hyman paid £2,800, the highest price of the sale, for the 80 prints. And Hyman se llamó, es un art dealer que se llama Willy Hyman. Era de Alemania, pero durante la guerra segunda era judío, así que se fue a Holanda, y desde Holanda a Suecia. Okay. Y luego era un ¿cómo se dice? Como José, un dealer. ¿Cómo se llama? Marchante, gracias. Marchante. Sí, right, yeah, de arte y de libros de arte. Solves the mystery. Sí, que era muy importante en Stockholm. Okay. Así que tal vez ese es este grupo de caprichos, pero no dice nada de color aquí o nada específico. And do we know if this buyer has heirs, like if they keep a no sé, no sé si it's ah, okay, right, okay, it's possible he sold it to somebody as a dealer and it didn't stay in his family. Okay. I am working now, because of De La Gardia, I'm working with some curators at the National Gallery, and I'm trying to see if I can track down that set. But one thing I did find that's quite fascinating, just in terms of the history of collecting, is that in Sweden, in the 50s and the 60s, there was a deep interest in the work of Goya. Scholarship, collecting, and I think it's a great subject for someone if someone needs a PhD topic. It's very interesting. And so this fits into that story, certainly. And then the acquisition of the De La Gardie set of Caprichos that happened just 2 years later in 1961. So then there was a side of me that did wonder, could that be this set? But it doesn't seem to be. Well, in the private archive of the Wellington family, there is this document that I shared with you, I think, or at least a transcription, where it says that it was acquired from the secretary of the Venetian ambassador. Oh yes, we would need to find out who it was. It was a later copy of something that was written earlier. Yeah. Yeah. I don't know if you have any comments on this. I saw first. Okay, hey, I'm gonna pass you the microphone. One second. Bueno, solamente quería decir una cosa, ¿no? Cuando veíamos estos que habían atribuido a Goya, el último de ellos, el historiador judío, 800 cuadros de Goya, Mayer, 800 cuadros, pues simplemente como una curiosidad decir que en el Prado debemos de tener entre 10 y 12 mil obras que han llegado al Prado a lo largo de los años, en los últimos 40 años,
preguntando si eran, vamos, convencidos todos los que lo tenían que eran de Goya. 10.000. De esos consultas que llegan, ¿no? Ahora a ti te llegan también en Zaragoza, ¿no? En la Fundación, porque las compartimos últimamente. Pero de esos 12.000 cuadritos que han llegado, solo 4 han sido de Goya, que nosotros pensemos desde el Prado, y digo nosotros porque el Prado somos un conjunto de personas que trabajamos en lo mismo y pensamos lo mismo. Y de esos 2 los adquirimos hace ya unos años porque eran muy buenos, y otros 2 siguen todavía en el convento de monjas que los tenían. No los han, creo que no los han vendido. So for those who might need translation, Manuela Mena says that the Prado Museum throughout 40 years they received up to 10,000 suggestions or questions about people saying that they owned a Goya. 10,000. And also, if this is a Goya, is and this only 4 were actual Goyas. They're always convinced, that it's a Goya. No sé si se me oye. Hay uno que es mi preferido, que es recurrente, cada poco venía, bueno, yo ya no estoy en el Prado, y es un pequeño cuadro con un San Jerónimo y con su león, y el señor, el propietario, está convencido de que el león es un autorretrato de Goya. Ah, sí, claro, sí, sí. ¿La has llegado a ver tú? Bueno, y luego ya con las microfirmas añadidas. Sí, y todo bueno, eso, es, ¿no? Y es como un muñeco, ni siquiera es un león. Yeah. Y entonces el señor está convencido de que el león es un autorretrato de Goya. Y ese cada poco viene. Y es pues, muy divertido, ¿no? Se les contesta muy educadamente. Yo tengo una pregunta para Virginia, que había un artista que enseñaba, ¿me puedes oír ahora? Sí. Sí, ok, muy bien, que se llama Antonio Poza y Muñoz, y me di cuenta de algo tal vez, porque en el diario de La Guardia, yo este... No hay muchos estudios sobre... Ah, ¿en serio? Proyectado en la portada del catálogo de un trabajo de Poza y ahí está mencionado. ¿Ah, sí? Ah, oh, interesante. Sí, luego te doy el... Oh, perfecto, muchas gracias. Ajá. Ah, oh, interesante. ¿Ah, sí? Teníamos otra pregunta. Sí. Bueno, para los que nos dedicamos al tema Goya, el inventario del 12, yo creo que es una obsesión que le sigues dando vueltas y vueltas. Yo estoy... hay muchas luces y sombras en ese inventario que yo todavía no llego a entender. Es indudable que de los cuadros que has presentado tú, de X9, que hay son 8... X4 me parece que son 4, X28 que son 4. X1 y X28 son 4. De los que estás retirando, vamos a decir de los que tenemos dudas. X1 y X28. X28, que suman unos cuantos cuadros, unos 10. Con los parecidos además. Vale, luego y X9 también. Vale. Sí. Si retiramos esos cuadros del inventario y decimos que son falsos, ¿tú crees que existían unos cuadros auténticos? Claro, que existían unos cuadros auténticos que en un momento dado el entorno este, ya no sé, Madrazo, Javier o qué narices, sustituyen para vender, con lo cual nos faltarían igual 16 cuadros, o que en origen el inventario tiene algo raro. Bueno, yo es que he venido más a enredar que a dar soluciones. Quiero decir que supongo que ese supuesto sería extraño, ¿no? Que estuvieran los falsos estuvieran sustituyendo cuadros que ya no existen originales. Por eso yo veo su punto de coherencia a las tesis de Juliette Wilson, a
aunque sé que no son compartidas por todos, pero no sé, porque sí. Luego, por ejemplo, también alguna cosa de Tiepolo, es decir, hay otras cosas en el inventario sí, hay que dos desde luego no de son de Goya. Pero sí, hay no dos opciones, o sea, si eliminamos cuadros por falsos, nos, o sea, faltan cuadros. La cuestión está, tú imagínate que a lo mejor los del número uno, que sean realmente, no sé cómo decirte. O sea, la pregunta es, yeah. ¿Son cuadros falsos que están copiando unos auténticos? Lo que está claro es que la X se pone muy tardía, no tiene nada, exacto, que ver con el 12, y es cuando... Eso es lo que parece. Por eso, y entonces es... Yo tengo la teoría que es cuando fallece Goya y quiere asegurar la propiedad de esos cuadros frente a una posible reclamación de Leocadia. Pero bueno, no lo sé. Pero si consideramos el inventario auténtico, había cuatro cuadros con la X1 que luego se copiaron. Es que no se puede responder a esa pregunta. No podemos. Pero entonces nos faltarían muchos cuadros, porque si había en el inventario original 12 cuadros que estamos quitando, se han perdido todos esos 12 cuadros. Es lo que siempre me tiene mareado con el tema del inventario. O sea, indudablemente hay un tema que lo hablábamos antes, ese inventario del 12, faltan muchos cuadros, porque hay cuadros que sabemos de sobra que estaban en el taller de Goya. Pongo un ejemplo, el cuadro ecuestre que está debajo de Wellington, eso es un cuadro reaprovechado que estaba en el taller, pero que no se mete en el inventario del 12, o sea que ese inventario ya es parcial en origen. Si encima le sumamos el problema de eliminar 12 cuadros, quiere decir que se ha perdido mucha obra. Pero es que no hay respuestas, creo yo. Ya, ¿no? No, la X es tardía, o sea, tiene que ser ya en el momento de comercializar. O sea, ya es como una herramienta de venta, yo creo, más que otra cosa. Pero que es verdad que siempre tengo el problema de si... Yo sí que te reconozco que cuadros que has proyectado ahí, cuando los ves en directo, se te quedan cortísimos de calidad. Con lo cual ya lo avala que tiene un inventario del 12 entre un padre y un hijo. Pero claro, si eliminamos, tuvo que haber otros originales. Es un... Vamos, que seguiremos años y años dándole vueltas. Sí. Y no solo eso, vueltas, sino que ni mención he querido hacer de lo que se llama inventario de Brugada, porque si has meternos en un jardín, que bueno, por eso ni menciona eso, vamos. No, de Brugada ese ya es un lío. Pregunta para vosotros, el inventario del 12, ¿cuándo se va a conocer? Con Sánchez Cantón. Sí, sí. Con Sánchez Cantón. Y no hay referencia al inventario. Y luego lo relaciona con el 64 con... Pero había una copia simple. No, conoces inventario. Eso, lo primero que sacó fue la copia, Sánchez Cantón. Si no se conoce la copia simple y luego... Osvaldo Vinos fue el que puso las cosas bien claras respecto a que había una copia en original. Lo que está claro que... Y que el original tenía ratas, además, y la copia las enmiendas. Es un inventario que no tiene una voluntad de tasar cuadros, pero las tasaciones son absolutamente disparatadas. Yo creo que tiene una intención... Goya no sé si está a punto de huir de Madrid, pero Goya quiere asignarse el dinero cash y luego todo lo que sea propiedades y cuadros con los que no puede viajar Goya, pasárselos al hijo. O sea, da esa sensación. Esa es la tesis de, ¿cómo se llama? Mozo. Juan Luis. Sí, Blanco Mozo, sí. Que Goya se queda con muchísimo más dinero líquido, 100 y pico mil reales, precisamente con esa posibilidad, se piensa, pues piensa él, de irse a Portugal o desaparecer, vamos. Sí. Pero vamos, que algún día veremos la luz. No lo sé. Pero cada vez más complicado. Cada vez peor. El Coloso, ¿no? Tiene también un número del inventario. Sí, también. El Coloso tiene un número del inventario que parece que está en el reverso. Y hasta luego está de los que están allí vendidos. Y además el hecho de que estén puestos por delante y por detrás significa que no fue una numeración continua, sino que ibas al documento, lo ponía por delante, pero de repente hay el San Juan Bautista lo tiene por detrás. Yo he pensado siempre, creo que lo escribí en algún
Sí, sí, si no tenéis micrófono... Y en la salida de Tormes se recorta y se vuelve a poner la sigla, o sea, porque era más grande, ¿no?, en origen. Uh-huh. Está en un sitio extraño la sigla, o sea que... Bueno, esto podría continuar ad infinitum. ¿Hay alguna otra pregunta en concreto hacia nuestros dos últimos ponentes o hacia alguna otra de las ponencias? Antes de cerrar. Yo tengo una pregunta. Es que se supone que hablo inglés, ¿no? Se supone que entiendo bien una conferencia en inglés. Pero no sé si has querido decir, tampoco sé si se me oye, ya no sé. Ni entiendo inglés, ni oigo ni nada. Tampoco sé si has querido decir más de lo que has dicho, de la relación de Goya con los masones. I don't know if you wanted to, you just like hide something about. What do you Yo think no about... quiero esconder nada, no, pero hoy quería enfocarme. Microphone. You can't hear? No. ¿Mejor? Sí. Okay. Hoy quería enfocarme en los coleccionistas, porque es el tema de la conferencia, pero... Sí, yo creo que es muy posible que Goya era masón y Francia. Otros documentos entre gente de... Era muy importante, por eso había un red. Yo quería hoy enseñar un poco de este red, dar ideas. Y no entiendo todo y voy... buscando y buscando más. Pero, por ejemplo, lo que he visto, gracias a la ayuda de Yolanda, es que en los documentos del Banco de San Carlos hay muchos, ¿cómo se llama? Stockholders. Accionistas. Sí, accionistas, gracias. Accionistas que fueron de la Francia y muchos masones. O sea que yo puedo... Había un... Sí, todo un mundo. Y Cabarrús venía de Bayonne, de una familia, sí. Y todos fueron. Y estoy... Yo me fascina este red. Luego la hija en Francia se mueve también por ahí. Mm-hmm. Makes sense. Sí, sí. ¿Qué? Pero, José, sí. Yo toqué un poquito el tema de masonería en la época de la guerra. Sí. En ese presupuesto de que Goya fuera masón, ¿por qué durante el reinado de José I, donde tenemos artistas que abiertamente fueron masones como José Ribelles, en ese momento en que con una relativa libertad tenemos... logias en Madrid abiertas, que se decoran con frescos, que tenemos los bocetos para esos frescos. ¿Por qué Goya no aflora como masón? Claro, no, es una pregunta buenísima y no estoy seguro por qué, pero había distintos tipos de masonería y tal vez este tipo que viene de Francia no era el tipo de que pertenecía Goya, por ejemplo, pero no sé. Pero se puede explicar. Es que si Goya hubiera sido un masón convencido y previo a la entrada de José I en España, cuando de repente hay toda esa eclosión en Madrid de logias masónicas de todo tipo, que luego indudablemente después fueron perseguidas por la masonería y a Ribelles le llevan a declarar, entran en la logia y tiene que explicar todo lo que estaba pintado en las paredes, y ahí estaban todos los listados porque incautan los archivos, incautan todo, el nombre de Goya tenía que haber salido y tenía que haber tenido un proceso. O sea, esa ocultarlo previo a la guerra de la independencia, previo al reinado de José I, tenía que haber aflorado en el reinado de José I, y no solo no aflora, sino que encima
Goya tampoco tiene muchísimo trabajo durante el reinado de José I. A mí me cuesta, pero vamos, esperaremos a ver si sale más información. Creo que había una pregunta más. Gracias, Amaya. Yo sobre esto de la masonería no sé mucho y entonces por eso hago una pregunta. En su correspondencia íntima con Martín Zapater, pues, entre dos amigos, hasta el último momento Goya comienza a escribir y pone la cruz típica de los católicos practicantes en lo alto de sus cartas. En todas ellas está la cruz, una cruz, así, arriba. Que incluso en colegios de ahora mismo o de hace unos años, los niños y niñas todavía ponían una cruz al empezar a escribir cosas, los trabajos de su colegio, ¿no? Y Goya lo pone siempre la cruz. ¿Los masones son religiosos o los masones no? Sí, sí, fueron religiosos, sí. Al menos en este siglo, sí, y aún no hay casi siempre, pero en la Francia no. Porque aquí Goya pone siempre la cruz. La Francia lo cambió en el siglo XIX y decían que no tienen que creer en Dios, pero en otros sitios siempre hay que... Ya, o sea que entonces la cruz que pone Goya en sus cartas íntimas, digamos, a Zapater... No tiene nada que ver, ¿no? Indica que es cristiano, católico. Muy... No es algo específico de la masonería, pero hay otros dibujos que Goya incluyó en estas cartas que sí parecen ser de la masonería. Yeah. El ojo, has dicho, ¿no? El ojo, y hay muchos otros ejemplos más complejos. Por ejemplo, uno con un ojo, una oreja y una boca. Y nosotros tenemos en español un dicho que es ver, oír y callar. Sí, pero junto. Ver, oír y callar. Sí, sí, y ese dicho se utilizó el Grand Lodge of England para su... su dicho, no es la palabra lema. Sí, tu lema. To see, hear, say nothing. Sí. Y yo creo que Goya está haciendo broma eso porque la lengua sale fuera en vez de los masones, la imagen es para cerrarlo. ¿Alguna pregunta final? Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido este seminario internacional sobre Goya y estoy segura de que si alguien tiene alguna otra pregunta podremos continuar planteándolas por email. Y bueno, os agradezco mucho a todos. Y sobre todo a los ponentes, evidentemente. Así que, gracias.